Gemológico Americano, GIA, Gemological Institute of America. Aquí lo tenemos, el nombre, y se llama el campus, o sea, la sede Robert Mowat Campus. Esa es la sede principal del Instituto Gemológico Americano. Y aquí al fondo vemos la edificación en esta ciudad, Carlsbad, California, Estados Unidos. El instituto de mayor reconocimiento mundial en el estudio y en el análisis de piedras preciosas. Es reconocido mundialmente como la institución que tiene mejor autoridad para evaluar piedras preciosas, para identificarlas y para hacer cualquier estudio analítico. Aquí estamos para Joyería Caribe, para Fundación Escuela de Joyería del Caribe. Buenas, estoy aquí en el Instituto Gemológico Americano, en un corredor de 1.5 metros, 2 metros de ancho, donde hay salones para recibir clases a la izquierda y salones para recibir clases a la derecha. Y en este pasillo vamos a ver una exhibición que tienen ellos de piedras de colores de diferentes lugares del mundo. Puede ser americana o mexicana tal vez, conocida como la turquesa. Pero aquí tenemos lo más importante, los berilos. Berilos de diferentes lugares del mundo. Tenemos esmeralda de Rusia, esmeralda de Colombia. Y está explicado en este cuadro todo lo referente a los berilos. Detrás de esta pared están los salones. Seguimos caminando por este pasillo. Aquí tenemos algo sobre Burma, una tierra legendaria donde salen piedras. Aquí es pudumenas propias de esta región. Y seguimos caminando. Impresionante la tranquilidad que se siente aquí, la paz que hay en este lugar. No se oye sino mi voz, no hay ningún otro ruido. Más exhibición sobre diamantes de colores. O tenemos aquí circones de diferentes colores, como se pueden observar. Y aquí tenemos una esmeralda colombiana. Qué honor ser colombiano en este lugar, en el Instituto Gemológico Americano. Aquí tenemos el cuadrito donde dice Colombian Emeralds, las montañas al fondo y dos preciosos especímenes, parece que de la mina de Muso, exhibiéndose con las esmeraldas colombianas en este lugar, que es el lugar donde más saben de piedras preciosas, que es el lugar donde mejor estudian las piedras preciosas, que es el lugar que mayor reputación tiene sobre estudio y análisis y certificado de piedras preciosas. Tengan aquí en honra a la esmeralda colombiana como la esmeralda mejor conocida o de mayor reputación en el mundo. Seguimos caminando, vemos otro salón acá, otro laboratorio. En este salón vemos estudiantes que están analizando piedras con el microscopio. Esta clase puede llamarse identificación de minerales o identificación de gemas. Seguimos, aquí terminamos en este salón. Vemos aquí los topacios, que igual que los berilos, vienen de diferentes colores, de diferentes lugares del mundo. Y seguimos adelante. Artículos precolombinos, esto parece. Aquí hay cosas colombianas, unas areteras colombianas. Esto también parece colombiano. El indio, por supuesto, no. Esto parece mexicano. Y aquí está, dicen que son artefactos de diferentes lugares como Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Pero yo pensaría que la mayoría, sobre todo los de esta parte, son colombianos. La espinela por aquí, por este lado, también que viene de diferentes colores. Allá tenemos la piedra que más colores puede exhibir, de mayor abundancia, la turmalina. Hay muchísima turmalina en esta región, sobre todo una turmalina rosada que se da en diferentes minas. Y aquí tenemos turmalinas de diferentes colores y de diferentes lugares del mundo. Vemos aquí otro laboratorio, las perlas, diferentes joyas de este lugar. En la parte de atrás tenemos una vitrina que vamos a ver ahora, que muestra piedras verdes de diferentes lugares del mundo, diferentes minerales. Tenemos peridotos, jade, malaquitas, esmeraldas, fluoritas, una colección de piedras verdes. Esta la vamos a tener pronto nosotros también. Prácticamente tenemos de todas estas piedras y las exhibiremos. Tienen una esmeralda rusa en la parte de abajo
y pues tiene muchos aves de diferentes lugares. Continuando con este honor que tiene nuestro país de producir las mejores esmeraldas, las de mayor calidad, las de mayor reputación, aquí en el Instituto Gemológico Americano tienen toda esta pared para honrar nuestra esmeralda. Aquí tenemos este título, El Camino de la Esmeralda a la Calle Jiménez, una foto de la Virgen, devoto, de la que son devotos muchos mineros, fotos de montañas, de diferentes lugares, todo esto relativo a Colombia, es el lugar que en este momento más está representado. Colombia no es Brasil, no es Afganistán, no es Pakistán, no son ni siquiera los Estados Unidos, es el Colombia, el país a que le están rindiendo honor, con fotos de los mineros, con fotos de esmeraldas, en toda esta pared. Seguimos caminando y seguimos viendo los cuadros. Impresionante, qué alegría se siente estar de Colombia y viendo aquí la cantidad de esmeraldas que tienen de diferentes lugares. Esmeralda colombiana, una foto con una calle de Bogotá al fondo y termina con unos lotes de esmeraldas y aquí con esta foto donde muestra las montañas de Fura y Tena al fondo. El Instituto Gemológico Americano considera importante dedicarle un mural para exhibir fotos de esmeraldas, de mineros, de la cultura y de la actividad que hay alrededor de la mina. Es porque el Instituto Gemológico Americano tiene en alta estima a la esmeralda colombiana. Qué honor, qué paz, qué tranquilidad se siente de saber que esta gente conoce la importancia de nuestra esmeralda insigne de nuestra patria. Este salón, que queda al lado de la cafetería, distante del otro pasillo que vimos aquí en el Instituto Gemológico Americano, muestra, es como un pabellón para África, aquella parte de allá. Y interesante, el paisaje africano. Y allá tiene una vitrina con exhibición con vegetación aparentemente africana. Y tenemos estas esculturas con cierto tipo de piedras, parecen calcedonias o parecen ciertos tipos de cuarzos. Y aquí tenemos otros cuarzos rutilados. Y lo más interesante dentro de este salón, tiene las formas como se cristalizan los diferentes minerales, cúbicos, rómbicos, hechos en madera, para que la gente los pueda tocar y ver cómo son. Interesante esa forma como se muestran los cristales, cómo cristalizan los minerales. Aquí, desde el Instituto Gemológico Americano, en este pabellón especial, la piedra tiene el menor valor comercial, tal vez, pero es de un valor gemológico incalculable. En esta parte, en esta ala izquierda que estamos, hay algunas piedras de la mina Ocean View, que es de aquí de California, de esta región, en la ciudad de Pala. Vamos a verla pronto. Ocean View es como decir, vista oceánica, vista al océano, aquí la tenemos. Cristal de feldespato. Y este parece ser cuarzo ahumado. Y aquí este debe ser el feldespato. Interesante. Bien bonito. Mostrando aquí el condado de San Diego y la actividad minera que se hay en este lugar. Aquí está Pala, donde estuvimos ayer en la mina Stewart y en la mina Ocean View. Y otros lugares aquí de California donde hay actividad minera, especialmente de turmalinas y Cuncita, que este es el lugar donde se descubrió. Todo para Escuela de Joyería del Caribe, con mucho gusto, desde el Instituto Gemológico Americano. Este es un pequeño museo, una pequeña exhibición que tiene este Instituto Gemológico Americano, donde muestran algunas piezas espectaculares. Como aquí tenemos la gargantilla de la Inquisición Española, la Esmeralda Colombiana de Muso, que fue publicada en una revista que edita este instituto que se llama Gems and Gemology, Gemas y Gemología. Dentro de todas las piezas que están exhibidas, sobresale esta que es la principal de todas, la gargantilla de la Inquisición Española, tiene su historia ahí. Y acá tenemos jade, ópalo, iridiscente, y aquí una gargantilla que recientemente estuvo exhibida en el show de JCK en Las Vegas. Y aquí tenemos la famosa gargantilla que, por supuesto, fue publicada en la revista
James and Gemology, porque este sitio está consagrado a la revista esta, James and Gemology, que edita el Instituto Gemológico Americano. Unos cuadros aquí con Richard T. Lidicoat, que fue el gran gestor de este instituto. Por acá vemos más piezas, por ejemplo, esta turmalina que salió de una mina aquí cerca del estado de California. Interesantísima. Las oficinas, y acá al fondo tenemos otra esmeralda, en este caso de Cosquez. Más piezas hermosísimas. Son piezas excepcionales que han sido publicadas en la revista. Y aquí un afiche rindiendo honor a esta cámara antigua de Harold y Erika Van Pelt, que son los fotógrafos por excelencia de esta revista James and Gemology. Y allá tenemos al fondo la esmeralda de Cosquez en esta gargantilla, que es la pieza más representativa en esta parte. Hermosísima, publicada en el verano de 1986. 1986, Esmeralda de Cosquez, Colombia. Este es el pequeño museo que tienen aquí, donde están estas revistas de James and Gemology del Instituto Gemológico Americano.